mito lo habrán hecho los españoles. Nosotros me parece que no hemos tenido una intención mítica, aunque hemos visto el peligro a veces, sí, de convertirnos en un mito y sobre todo en estos momentos. Es decir, en algo pasado, simbólico, representativo de una época. Yo fui a París, ni más ni menos, por una ansia de vivir una vida más libre, ¿no? Más, una bohemia más, no esa bohemia madrileña que yo me ahogaba. En aquel momento ibas a París mucho a descubrir España, o sea, a descubrir los libros prohibidos, todo el cine prohibido. Era épocas en las que nos metíamos en la cinemateca y veíamos tres películas diarias, nos leíamos todos los libros. Iba yo siempre todas las mañanas a Salón Levy. Es un bar muy curioso porque, sin ponernos de acuerdo, yo no sé por qué razón, nos encontraba mucha gente que no nos habíamos dado cita allí. Allí es donde creo, si no me equivoco, donde se conocieron Cortázar y García Márquez. Y qué casualidad, allí es donde nos encontramos Pepe Martínez y yo. A París llego en el 1956, donde ya tenía apalabrado un trabajo de practicante en una librería de antiguo que pertenecía a Pierre Berès, que era el mejor librero de antiguo de París en aquel entonces, y todavía lo es. Y allí, pues, esto estaba situado en pleno barrio latino, como todas las librerías, las editoriales. El libro pasaba sobre todo en el barrio latino. En el barrio yo empecé a conocer gente y un día, por casualidad, con otro amigo, conozco a José Martínez. En aquel entonces no existía Rue Ibérico, pero y Pepe estaba buscando desesperadamente trabajo. Yo sabía que Pierre Berès siempre estaba dispuesto a acoger gente que le valga. Y le hablo de Pepe y me dice, uy, que venga a verme. La entrevista se termina que Pierre Berès lo contrata como jefe de fabricación, cosa que Pepe no sabía hacer en aquel entonces. Lo que pasa es que tuvo la gran suerte de dar allí con los mejores especialistas del libro, de fabricación, de diseño, de todo esto, lo que le dio la base para luego poder hacer lo que ha hecho en Rue Ibérico y aprender en realidad su oficio de editor allí, en Hermann. Él me dijo que tenían el proyecto de hacer una editorial. Una editorial en la que se iban a publicar, desde luego, libros sobre la guerra de España, los libros prohibidos en España, ¿no? Y fue justamente aquí cuando me lo propuso. Y yo, a mí se me ocurrió entonces, bueno, ¿cómo la llamarías tú? Es cuando a mí se me ocurre copiar a don Ramón de Valdeinclán, ¿no? Y entonces cuando yo dije lo de Rue Ibérico. La simple anécdota de la fundación de Rue Ibérico ya hemos contado muchas veces. Fue consecuencia de una comida de amigos en Andorra y después de algunas conversaciones que tuvimos en un café donde ya asistió Nicolás, en el Cluny de París. La intención, pues, era un grupo de amigos que pretendía contribuir a la lucha contra la dictadura franquista y en la medida de sus posibilidades, que no eran muchas, y se escogió, pues, el campo de la información, el campo de la lucha ideológica contra el régimen. Ninguno pertenecíamos a ninguna organización política o singular, ni tampoco nos parecía que esa podía ser la solución. Veíamos las dificultades que había
y en el caso nuestro habíamos experimentado las dificultades de la clandestinidad. Y entonces, entre las ideas que se barajaron y que al final cuajaron, era la de tratar de influir intelectualmente, ya que nosotros procedíamos de ese campo, y el vehículo era la editorial. París en ese momento desempeñaba un papel estratégico de posible unión de el exilio con el interior. A nosotros nos interesó desde el primer momento hacer una editorial no para los exilados, no para el exilio, no una réplica de las revistas o de las editoriales que se publicaban en México, sino una editorial destinada al interior de España y, en la medida de lo posible, con autores procedentes del interior. El grupo fundador lo formamos Vicente Girbau, que era un diplomático que había sido expulsado de la carrera diplomática y que estaba en París, Ramón Viladas, que era un abogado que había tenido que salir a Francia desde Barcelona, Elena Romo, que era una exilada y que trabajaba en la UNESCO, Pepe y yo. Me dice Martínez, pues mira, mientras que tú has estado por ahí, ha venido Nicolás, ha estado estos días Nicolás, estaba Girbau también, Viladas y yo, y hemos decidido crear una casa de edición para publicar, porque tenemos posibilidad de publicar un libro muy interesante sobre la Guerra Civil de España. Dije, bueno, si vais a crear una casa de edición, dice, cada uno, ya veis que cada uno pensamos de una manera diferente. Entonces dijo, añadidme a mí y ya tenéis también una comunista, y así ya está perfecta. La casa de edición representa a todos los sectores. Vicente Girbau, otro miembro fundador del grupo de Radio Ibérico, y yo estábamos en Londres. Girbau vivía en casa de un historiador también, Eric Hobsbawm, y Hugh Thomas, que acababa de terminar una historia de la guerra civil, pues le presentó a Eric Hobsbawm el manuscrito para que opinara, para que le orientara. Y como nosotros teníamos buena relación con Hobsbawm, pues Hobsbawm nos derivó el manuscrito en calidad de españoles para que también pudiéramos opinar. Y allí tuvimos una conversación con Thomas y nos pareció a Girbau y a mí que este podía ser uno de los títulos que encabezara la nueva editorial. Y así fue. Hoy, sin embargo, tengo que preveniros de un peligro. Con la facilidad de los medios de comunicación, el poder de las ondas, el cine y la televisión, se han dilatado las ventanas de nuestra fortaleza. El libertinaje de las ondas y de la letra impresa vuela por los espacios, y los aires de fuera penetran por nuestras ventanas, viciando la pureza de nuestro ambiente. Lo que más falta hacía era el dar a conocer lo que era la propia historia de España, lo que era el pasado español y sobre todo el pasado reciente. Y entonces la elección del libro de la Guerra Civil era deliberada porque era la forma de acabar con las tergiversaciones o la presentación totalmente unilateral de los acontecimientos de la Guerra Civil. Ocurría también algo parecido con el libro de Gerald Brennan, El laberinto español, que había conocido la Guerra Civil, había vuelto a Inglaterra y escrito el año 37 una presentación de lo que él consideraba que eran los antecedentes de la guerra, qué es lo que había llevado a España a esa guerra. Historia de España de Hugo Thomas
nos la hicimos de las 10 a las 3 de la mañana, de 10 de la noche a las 3 de la mañana, todos los días pacientemente nos corregíamos las pruebas y decidíamos lo que había que hacer Martínez y yo, porque no había más remedio que trabajar esas horas, no teníamos local. En realidad no, el único espacio que teníamos era una bodega donde recibíamos los pedidos. Hasta que conseguimos que pasar a Sant Andreu de Sart, que eran unos amigos míos que nos dejaron el piso. Entonces, ya viendo que podía haber despachos, etc., Martín dejó a Beres y se preocupó exclusivamente de Radio Ibérico. El éxito editorial que supuso el libro de Tomás ayuda a la autofinanciación de la editorial, que partía de una base económica muy endeble, porque eran los aportes de los socios fundadores, que tampoco teníamos tanto dinero que meter en la editorial, ¿no? El elogio de Tomás fue para todos nosotros un revulsivo, y lo fue en un doble sentido, por lo menos para mí o para Carlos Barral o para todos aquellos que hemos trabajado en el campo editorial, que es que era un libro especialmente bien editado, cosa que uno podía pensar que, viniendo del exilio, que bueno, las cosas y que el dinero nunca llega mucho, ¿no? No, era un libro que indicaba lo que sería la personalidad de Pepe Martínez a lo largo de los años, es decir, un editor completo en todos los sentidos de la palabra. No solo porque tenía una línea muy clara de los libros que quería editar, sino porque sabía editarlos. Y yo hice entonces una antología que se llamaba Versos para Antonio Machado. Ahí había poemas de Alberti, de Gabriel Celaya, de Blas de Otero, de Valente, todo Ángel González, ¿no? Iban acompañados siempre de ilustraciones de los pintores que considerábamos más importantes. La portada era de Millares, justamente me parece que era de Millares, y luego había ilustraciones de Saura, Tapies, Todó, Estampa Popular, Barrola también, y Arroyo. Era una estética muy, muy curiosa y que nos criticaron muchísimo, porque como si nos dejáramos llevar por demasiado esteticismo. Pero es que eso es lo que probaba, lo que demostraba, que aparte de nuestro interés de publicar los libros prohibidos en España, nosotros sí que teníamos una visión editorial bastante importante, sobre estética. Entonces hicimos también España canta Cuba. Teníamos tal fervor en aquel momento, ¿no?, con la Revolución Cubana, que no había poeta que no hubiera hecho su poema o lo estuviera dándole vueltas a su poema o una canción. Lo más interesante que hicimos en aquel momento, después de hacer el Brennan, el Kolchov, estos eran los libros más importantes que nosotros íbamos haciendo, pues se nos ocurrió crear el premio, eso fue una idea de Martínez, el premio de Rodio Ibérico. Alguien me dice, no creo que fuese por correo, pero sí personalmente, ¿no?, que sí quería formar parte del jurado, y obviamente dije que sí. Como yo había publicado la antología esta de 20 años de poesía española, mi nombre del jurado de poesía, el recuerdo del primer encuentro, del 59, pesó decisivamente en la elección de Colibre como lugar para dar los premios de Rodio Ibérico. Era una vez más rendir homenaje a Antonio Machado. Rauter, el señor Rauter, que era editor y tenía una empresa de plan de distribución que se llamaba Austro-Ibera, en la que hacía la importación, recibe el primer libro de Rodio Ibérico, que es El laberinto español. Como sabía que yo me dedicaba al libro argentino, al libro prohibido o libro de importación, me llamaron el representante a ver si me interesaba y qué me parecía. Yo creí que era un buen libro y me dediqué entonces a dedicarme a vender este libro. Eso sería sobre el 63, más o menos. Al recibir el segundo libro, que es La Guerra Civil Española, el señor Rauter dice que él no quiere ya exponerse más.
yo le adquiero todos los libros que él ha recibido, me los lleva a casa, en el zulo que tengo, los guardo y los voy vendiendo paulatinamente. Había que buscar un contacto para poder continuar trayendo los libros del Rudo Ibérico. Contacto con Blume, que era un hombre también muy, muy inquieto y muy de eso. Y digo, mira, estos libros, ¿qué te parece? Entonces, bueno, es cuando se puso en contacto con Rudo Ibérico, que era tal Martínez. Esto empieza a tener un movimiento, ha llegado a unos alcances, entonces Blume, que había hecho sus pinitos de políticos, tiene un poco bueno, más que un poco, se asusta, teme que tenga represalias, y entonces decide que hemos de buscar a otro señor o otro personaje que pueda hacer lo mismo y sin tanto compromiso. Cuando Siegfried Blume tiene que dejar la distribución, nos presenta Rufino Torres, que era importador de libros prohibidos de América Latina, de todas partes, y se encargó de introducir los nuestros. Rufino Torres es un policía que llega aquí a Barcelona, policía nacional, de los grises, que decíamos entonces, que había hecho cosas con Siegfried Blume. Rufino nos decía, tal día, tantas cajas de 30 kilos a tal sitio, con tal contenido. Iban en una saca postal y esto el día mismo, fijado por Rufino, se mandaba a España por correo. Estos paquetes se recibían por mención de la aduana, que había que pagar, hacían unos trámites. Los trámites aduaneros costaban lo que costaban, pero para poder sacar estos paquetes había un censor. Este censor miraba y abría algún paquete para ver lo que venía. Como venían libros prohibidos, bueno, toleraba siempre y cuando fuera sobornado. Al rescatar la memoria, el Ministerio de Información y Turismo, con Fraga en ese momento, lo que tiene que hacer es replicar y entonces empieza el proceso de neomistificación de la historia. Ricardo de la Cierva es el neomistificador y entonces es el que publica ese boletín de información bibliográfica que empieza a dar todas las pautas de cómo se deben interpretar los libros de Rueda Ibérico, porque eso es muy divertido, ¿no? El ministerio publica un boletín para dar pautas de cómo hay que leer un libro de Rueda Ibérico, ¿no? Ya que no pueden impedir que la entrada de estos libros. Pasamos de Santander de Sarta a Obvio porque había más medios, ya se había empezado a vender libros, había gente que había aportado un poco de dinero y entonces pudimos tener ese local que no estaba maravillosamente puesto, ni mucho menos, pero que permitía tener una secretaria a Martínez. Mi conexión con Rueda Ibérico viene a través de Ignacio Fernández de Castro, que estaba empezando la organización, la redacción del libro España Hoy, y que necesitaba un secretario de redacción que organizara los materiales y que conociera desde dentro la política clandestina en España. Entonces, a partir de ello trabajo como asalariado, muy pequeño salario en Rueda Ibérico, y conozco entonces personalmente a José Martínez, que para mí se convierte en un personaje muy importante en mi vida, con quien hablamos de muchas cosas y sobre todo que me enseñó mucho sobre el anarquismo español que a mí me fascinaba. Hice España Hoy, hice otros proyectos, participé en la creación de Cuadernos de Rueda Ibérico y muy pronto también empecé a colaborar con escritos que utilizaba el seudónimo de Jordi Blanc en los distintos Cuadernos de Rueda Ibérico y en otras publicaciones. La portada fue una portada magnífica de Antonio Saura, que se llamaba Manifestación. Y luego todos los documentos, pues hay grabados de Ortega, de Millares,
de Ibarrola. Yo hice un viaje durante las huelgas de Asturias, y me dieron documentos, se produjo muchas trabillas. Para mí es uno de los libros más interesantes del antifranquismo. Mi trabajo era más bien un trabajo de organización de todos los materiales que iban llegando y de reescribir las cosas que eran demasiado grandes sin traicionar su contenido y al mismo tiempo también participar en la concepción de cuál era la línea argumental, porque no era simplemente un libro de collage, sino una línea argumental. Pero luego lo más interesante es que hubo muchas personas que en España obtuvieron material, a veces con bastante esfuerzo, y nosotros queríamos hacer algo en que hubiera los documentos originales, los panfletos, los testimonios. España hoy es un mosaico político y cultural de la España que nacía luchando contra la vieja España, tanto la que luchaba como la que se había impuesto por el terror. ¿Ha visto usted España? Un viaje que hice a España y me di cuenta de que España estaba cambiando enormemente desde el momento en que la había dejado en el año 56... hasta entonces, que había un cambio social importante, el impacto del turismo y de los 3 millones de trabajadores españoles que estaban en Europa estaba cambiando las mentalidades. Y escribí un artículo en Express que fue publicado el 1 de abril de 1964. Y mi tesis, que figura en El furgón de cola, que editó Ruido Ibérico, allí dije que no iba a ser la lucha de los antifranquistas los que iban a derribar el régimen, sino que era el cambio social, cultural, político y económico que estaba ocurriendo en España que iba a arrinconar el régimen como una antigualla, porque el régimen ya dentro, al cabo de poco, ya no representaría a la sociedad española. Esta era mi tesis. Y esta tesis fue combatida de inmediato y me vi mezclado en la lucha entre Santiago Carrillo y los disidentes del comité ejecutivo, que eran Semprún y Claudín. Fue en 64 cuando se ideó la revista. En el 64 también fue cuando expulsaron a Semprún y a Claudín y cuando yo me marché del partido. Entonces se planteó, pero no se hizo para ayudarlos a ellos, ni mucho menos. Martínez me dijo, ¿qué piensas? Y yo le dije, no, en absoluto. Si ellos quieren trabajar con nosotros, que trabajen. Pero no va a ser una revista contra el Partido Comunista. No tenemos nosotros por qué intervenir en esa polémica. Antes de la publicación de la revista habíamos publicado el libro de Saugor, habíamos publicado el libro de Luciano, habíamos publicado una biografía de Franco, que era preocuparse verdaderamente de un problema importante del interior. En cambio, recibíamos bastantes infolios, ¿no?, de 30, 40 folios, 50 folios, o un poema, o una noticia, o una crónica, y esto no tenía cabida como libro. Y la idea siempre nos rondó de hacer una revista. Entonces buscábamos la posibilidad de hacer una revista independiente, no ligada a ningún grupo político determinado, pluralista, amplia, sin sectarismos, en que se expresaran las voces del antifranquismo, las voces intelectuales, de escritores, intelectuales, unos con su nombre y otros con seudónimo, puesto escribían desde España, del antifranquismo. Así fue cuajando, en algunas discusiones largas de Claudín, Pepe y yo mismo, fue cuajando esa idea, que, claro, una idea que coincidía con otra previa de Pepe Martínez mismo. Él ya quería hacer una revista, él ya la quería. Incluso con otra gente lo hubiera hecho si no los hubiese encontrado. La revista pues fue posible en cuanto gracias, que ahí la tenemos aquí, en sí. Ruedo Ibérico, el número uno, donde nosotros, si quieres, hacíamos la declaración, digamos, total de lo que era Ruedo Ibérico. Era un proyecto radicalmente libre y radicalmente riguroso. La idea de radicalmente libre
y radicalmente seria, una rigurosa se dice, me parece. O sea que no queríamos hacer textos de propaganda, textos de agitación pura y simple, sino más bien estudios sobre las cuestiones agrarias, sobre las cuestiones económicas, sobre la evolución del nacionalismo radical vasco. Ha habido una serie de trabajos que yo creo que eran serios. En este tiempo, en Francia, no se podía publicar una revista, un periódico, sin un director francés. Pero fue una cosa muy formal que Pepe Martínez, con la amistad que teníamos, me pidió ser el director, pero nunca, nunca, nunca intervení en la publicación de la revista. Tenía relación epistolar pues, con Claudine y con Semprún y me hablaron de este proyecto y también recibí una carta de Manuel Tuñón de Lara hablándome de que se estaba creando Cuadernos de Ruido Ibérico y me pidió que no colaborara, porque estaba en una línea, me dijo, anticomunista. Al regresar a París, que debió ser a fines del 65 o a principios del 66, me reuní con Pepe Martínez y allí le propuse que quería colaborar, pero no quería intervenir en absoluto en la parte política, sino ocuparme de la parte literaria. Y él estuvo de acuerdo. Yo intenté reunir en Ruedo Ibérico a los escritores del exilio y a los antifranquistas que vivían en España. Era una cosa muy ecléctica, muy abierta, y yo tenía en cuenta sobre todo la calidad literaria y obviamente pues, no invitaba a ningún escritor franquista o colaborador del régimen a participar en esto. Debo decir que jamás tuve la menor interferencia por parte de Pepe Martínez ni de nadie. Es decir, asumía la responsabilidad de esta sección y la mantuve pues, desde el número 2 hasta el final. Se podrá decir lo que se quiera sobre lo que ha pasado en España los últimos 25 años. Lo que no se podrá discutir es, primero, que aquella guerra no la inventamos, que nos la encontramos, que en ella nos defendimos contra el último y definitivo intento de hacer de España un país que ya no fuera ni cristiano, ni tradicional, ni familiar, ni con sentido social, y en el cual se podía gritar viva Rusia y no viva España, y que al hacerlo prestamos un gran servicio a Occidente. En algunas ocasiones pues hemos hecho incluso algunas, me parece que hemos obtenido algún éxito considerable. Por ejemplo, cuando editamos el primer Horizonte Español, que fue la respuesta que nosotros dimos entre todos a aquella delirante campaña promocionada por Fraga de 25 años de paz. Nosotros, en forma de 33 ensayos, tratamos de decir que los 25 años de paz no eran tan pacíficos. El Horizonte Español yo creo que es un compendio de colaboraciones, todas ellas originales, sobre la situación española en ese momento. Y eso pretende ser, y yo creo que lo consigue. Y yo especialmente me dediqué a la parte de la universidad, es decir, de la contestación universitaria contra Franco, y creo que lo que está publicado ahí todo pasó por mis manos. En alguno de los contactos con Pepe, pues debía decir, oye, tienes que contribuir, tienes que colaborar y tal. Entonces yo hago este articulín un poco largo y pesado sobre la Unión Europea, sobre Europa y la economía europea y España. Sí. En aquel momento de dictadura, de falta de libertad, etc., el mercado común no es nuestra salvación. No, claro, no es lo que nos va a traer la libertad. De hecho, todas las esas generaciones nuestras, varias generaciones de estos años, hombre, no es que nazcan contra Europa, pero sí que nacen sabiendo que Europa nos ha dejado caer. Teníamos una posición muy determinada por la situación radicalmente privada de libertad que había aquí en este país, ¿no? Y por tanto éramos radicales y contestábamos con radicalidad
a la radicalidad de aquella situación, ¿no? Hombre, visto a la distancia, pueden parecer radicalizados, por lo menos en lo que es la estructura ideológica, ¿no? Lo que hay detrás. Pero me da la impresión, a lo mejor barro para casa, que tienen una, digamos, un soporte de datos, un soporte analítico potente, ¿eh? Que son gente, quitándome a mí, ¿eh? Son gente que sabía lo que tenía entre manos. Llego a Madrid y me encuentro con que hay carteles, por varios sitios, escritos en gallego, en catalán y en euskera, exaltando los 25 años de paz. ¿Qué pasó aquí en este país cuando todas las lenguas estaban prohibidas? Y alguien que estaba muy ligado a información y turismo, al ministerio, eso me dijo, ah, pues el ministerio está preparando ahora un castelao folclórico, con gaita, con suecos, con panderetas y tal y cual. Ah, ¿qué castelao es ese? Y el político, ah, no, eso no se puede tocar. Es ahí que yo sigo a París, me pongo de acuerdo con Pepe Martínez para hacer el castelao político. Bueno, Galicia hoy era, quería representar de que Galicia tenía una historia, pero que hoy era lo que allí se expresa, ¿no? Que es una miseria, que están fomentando la emigración. El miedo. El franquismo, para explicar el franquismo hay que explicar el miedo. Y se ve, ¿no? La gente iba a votar en los referéndums en los años 60. El miedo que había un miedo total, ¿no? Yo tenía miedo también, todos teníamos miedo, ¿no? Yo me hice de izquierda allí en el campo de Andalucía, escuchando a la gente que con mucho esfuerzo, porque tenían mucho miedo, de vez en cuando hablaban de... Bueno, de cómo habían perdido la guerra, de la represión que había habido, de los muertos que había habido. Me dieron una beca en Oxford para estudiar esto, el problemas de la reforma agraria en Andalucía, o de la falta de reforma agraria. Estuve 2 años yendo por el campo, viviendo en cortijos, que en la época era difícil, estaba lleno de guardia civil que vigilaba, etc., pero tenía una carta de Oxford que esto ayudaba bastante. Y bueno, yo escribí esta tesis, que fue un libro que lo publicó Ruido Ibérico en castellano, con este título de la estabilidad del latifundismo. En este tiempo había unas razones de esperanza en el mundo, y una de estas razones era, por ejemplo, Cuba. En diciembre, ¿no?, o enero, hubo el Congreso de los Intelectuales. Yo estaba allí como investigador, no estaba como intelectual europeo invitado. Pero claro, estuvo Pepe Martínez y, bueno, mucha gente, fue este congreso. Y con Ruedo publicamos un suplemento de la revista sobre Cuba, ¿no?, muy elogioso hacia la revolución, ¿no? Justo antes de que Cuba se cerrara mucho a toda la izquierda europea, la New Left, digamos, ¿no? Y se acabó de cerrar en agosto del 68 con la invasión de Checoslovaquia, cuando Fidel se puso al lado de la invasión después de 3 o 4 días de no decir nada. Parecía una revolución que no tiene nada que ver con los partidos comunistas, que de hecho no eran revolucionarios, eran muy frecuentemente antirrevolucionarios, ¿no? Por esto, el 68 viene de esto. El 68 no nace, no es por casualidad, ya nace en una discusión anterior. La revista, en cierto modo, los cuadernos,
sigue siendo una revista española dirigida a España, pero ya se amplían los temas. Claro, 68 no es un fenómeno español, es evidente que no, por la dictadura impide que el 68, que se propaga por el mundo entero, se propague también en España con la misma fuerza, pero las ideas sí. Una estrategia fría que utiliza la generosidad ingenua de la juventud para llevarla a una orgía de nihilismo, de anarquismo, de desobediencia, que ha sido denunciada por lo demás en estos días por todos los hombres de Estado y por todas las grandes tribunas del mundo. Dentro de ello, unos cuantos malvados y ambiciosos que han querido capitalizar en su beneficio esta situación. Es mejor prevenir que curar. No vamos a esperar a unas jornadas de mayo para que luego sea más difícil y más caro el arranque. Yo conocí a Martínez, a José Martínez, el director de Radio Ibérico, a través de Jesús Infante. En un momento me cito con Jesús Infante en París, tomamos un café, y me dice que, pues que Radio Ibérico está atravesando una mala situación, y yo le cuento, o él sabía, que yo había recibido una herencia hace un año de mi abuela materna, y yo creo que ya le había contado que yo no me iba a gastar ese dinero para mí, porque yo consideraba que era una especie de plusvalía. En ese momento no hay administración de Radio Ibérico, es Pepe Martínez trabajando en un café y los libros en un depósito. El problema del dinero siempre ha sido grave en Radio Ibérico, porque no queríamos depender de nadie, lo que nos permitía publicar lo que Pepe y el grupo consideraba necesario publicar. Y en un momento dado no hay dinero, pero sí que hay una oferta de dinero de García Trevijano. García Trevijano, un notario, un conocido, pues ofreció un dinero, y yo no sé si ese dinero también tenía que ver con Calvo Serer, o Calvo Serer metía dinero al mismo tiempo, y él ofreció un dinero, y Martínez vio qué es lo que pedía a cambio. Y si no pedía ningún cambio ideológico, ni quedarse con la editorial, ni él peligraba nada de su línea editorial, lo aceptaba, y efectivamente aceptó ese dinero. Calvo Serer, una persona que estaba vejada por el trato que recibía por el régimen, estaba en contra de la línea sucesoria trazada por Franco, entonces de ahí precisamente que la línea sucesoria directa pues fuera Don Juan de Borbón, que era, precisamente era la restauración, pero lo que se producía era una instauración, una nueva instauración pues de otro monarca que no era al que le correspondía, que era su hijo, ¿no? Juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. La cuestión ahí está en que Calvo Serer sacó eso, me parece que eran 3 libros, ¿no? Entonces, en ese marco, pues parecía de utilidad pues divulgar eso, porque acentuaba pues las contradicciones internas al propio régimen. Si Radio Ibérico lo hizo, pues es porque parecía políticamente oportuno, pero también, bueno, pues algo habrá recibido a cambio por la fabricación, difusión de los libros, ¿no? Con ese dinero, que en aquel momento me parece que fue 1.000.000 de pesetas, que no sé si llegó todo de golpe o no, se empezó a pensar en poner, en alquilar un local. El 18 de junio de 1970 inauguramos una librería abierta al público y unas oficinas dignas de ese nombre, de una editorial, que estaban justamente a, pues no sé, a 5 minutos de la Sorbona, en pleno barrio latino. Sin tener nosotros conciencia de lo que estamos haciendo, pues resulta que todo el mundo, el abanico más amplio de demócrata, pasa por Radio Ibérico, bien por la librería, bien a ofrecer un manuscrito, bien a ofrecer dinero, bien a ofrecer un proyecto político. Todo el mundo pasa porque es un referente, no el único, por supuesto, pero un referente que tiene la ventaja de no ser un partido político y de no tener una ideología. La única ideología del momento era la libertad de opinión. Renacemos, en cierto modo, en la TRAM. Aquí estamos y hacemos esto. Y es cuando se publica el libro de Infante sobre el Opus Dei.
que era un libro que en aquel momento pues era muy novedoso, porque del Opus Dei se sabía muy poco, y más allá de los errores del autor y de sus aciertos, pues había unos estatutos traducidos por Agustín García Calvo con muchísimo rigor, traducidos del latín, estaban la lista de miembros, aunque algunos miembros pues parece que estaban de más, puesto que protestaron que no eran. El libro tuvo tanto éxito que la librería durante un año pues fue un éxito de ventas. Con la venta de ese libro se pudieron editar otros libros, y luego los libros pasaban a ese libro pasaba a lomos de caballo por la frontera, y no sé, eran todo unas aventuras. Por la costa vasca, allí había bastante tráfico también, claro. Los libreros, los distribuidores pasaban la frontera, compraban en Hendaya y se lo llevaban para allá. Otra anécdota que había para pasar los libros eran los maquinistas de los trenes de Renfe. Enfrente de la librería está justo la playa de vías, donde se hacen el transbordo, los cambios de máquinas y el ancho. Entonces, aprovechando esa pausa que ellos tenían que hacer, bajaban de la máquina, entraban a la librería, compraban un carro de libros, los pagaban y se volvían al tren. Pues esos libros iban por Madrid y harían lo que fuese. Vienen los clientes, a los que ya le he dicho previamente que hay esas novedades, y entonces me dicen, pues quiero uno, dos, tres, dos, los que fueran. Entonces bajo ese zulo, subo el libro, antes de que lo vea nadie ya lo traigo envuelto, y una vez entregado y cobrado, pues el cliente a la calle y ya está dicho el tema. Cuando había Consejo de Ministros en San Sebastián, los choferes de los ministros iban a Hendaya, cruzaban la frontera, se iban a Oasis a comprar platos y objetos de regalo y eso, y de paso se metían en la librería, y finalmente, pues sobre todo, muchos al principio, muchos libros de Infante, de los del Opus, pero supongo que para verse unos a otros en las listas de Jesús Infante. Nos empiezan a ligar manuscritos originales, y no solo, siempre traducciones, sobre acontecimientos actuales en España que molestan mucho. El proceso de Burgos, el Opus Dei de Infante, que llaman cada vez más la atención sobre el Ruibérico. En Euskadi Vida se habían producido ya varias huelgas generales como respuesta a consejos de guerra, sobre todo, como digo, consejos de guerra en los que se había impuesto la pena de muerte, y ninguna pena de muerte se había podido ejecutar. Cuando llega el proceso de Burgos, el llamado proceso de Burgos, bueno, la idea de publicar un libro se asienta más en mi cabeza, y en cuanto el proceso de Burgos acaba, Paco Letamendía, que también interviene en el juicio, Paco Letamendía y yo nos encerramos en mi pueblo, en Busturia, y con aquel estudio que yo ya tenía hecho sobre lo que son los procesos militares, los procesos políticos, los consejos de guerra, con todo aquel material, más lo que se había recogido en la prensa, más las actas del juicio, confeccionamos deprisa y corriendo, yo creo que tardamos menos de un mes, el libro que mandamos inmediatamente a Ruido Ibérico. En el 71, insisto mucho a Pepe de que hay que ir a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Ruido Ibérico tiene que estar allí, tú estás loca, hay que ir a Frankfurt. Y entonces, pues, organizo la cosa y vamos allí, ponemos un stand muy agresivo con la editorial del Opus Dei al lado y la de Falange enfrente. Y yo, con un miedo, cada noche recojo todo el stand, y fue un éxito. Todos los editores españoles venían, vosotros aquí, claro, aquí estamos en terreno neutro, no somos ningunos clandestinos más que en España. Y fue un éxito rotundo. Y luego, en el 72, dan el primer premio internacional de la prensa en Niza al libro de Jan Gibson sobre la muerte, el asesinato de García Lorca, hizo que cada vez más llamamos la atención del régimen ya abiertamente. Empiezan también a haber más tropiezos para pasar la frontera a los libros, porque cierran grifos donde pueden.
como yo también tenía dentro de ese ministerio gente que me informaba, cuando iba a haber redadas, me dijeron que iba a haber una muy gorda y que iba a ser esa muy en serio. Llamé a todos mis amigos para que me ayudaran, me ayudaron, y me los llevé precisamente a ese lugar donde yo nací, en mitad del campo, y como soy aficionado a las colmenas, los metí todos los libros en diferentes cajas y los puse encima de las colmenas. Durante toda la redada, y pasaron un mes, estuvieron los libros, pues eso, en la habitación de las abejas. Y allí pues pasaron felizmente, hicieron todos los registros y como es natural no apareció nada, porque las abejas eran las guardianas y vigilantes de esa cultura prohibida. A Luciano Rincón es el único que yo sepa que va a la cárcel a raíz de ser acusado de colaborador de Ruy Ibérico directamente. En realidad no se me perseguió a mí, se perseguía a Ruy Ibérico fundamentalmente. Y yo fui la ocasión, porque yo era el hombre que, como tú decías antes, con el lenguaje de la época, el hombre del interior de Ruy Ibérico. Entonces había hecho un libro especialmente molesto para el sistema, porque tocaba precisamente la figura sagrada del sistema. Y, pero explotó, vamos, diríamos que la carpeta que yo figuraba se puso encima de las demás por un artículo de un número de Ruy Ibérico Cuadernos que no me acuerdo cuál es. Hombre, hay una solidaridad clara pues, de todo el grupo contra esa agresión, simplemente por imputarle. El estar detrás de un seudónimo, ¿no? Y empiezan a salir pues, todos los artículos firmando, de gente firmando con ese mismo seudónimo para mostrar pues, un poco que Luciano Rincón en ese sentido, en el seudónimo Ruiz Ramírez, pues somos todos. Nos movimos muchísimo, fue más pegó en tanto que director de la revista a Madrid a decir no, Luciano Rincón no es Luis Ramírez. El argumento fue que era yo que había decidido introducir todas las injurias que podía ser contenida en el libro. Yo me encontré frente al Tribunal de Orden Público y expliqué la cosa y me hice expulsar 15 minutos después de España. Es casi todo, pero quizás fue útil para que Rincón sea condenado a 4 años de cárcel y no a 15, no sé. A 18 de distancia, Claudio Coello, es lo que parece que es grave. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Llega el 20 de diciembre de 1973... y, pues como todo el mundo sabe, por lo menos las personas que lo vieron, Carrero Blanco sufre un atentado y pierde la vida. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y cambia la historia de España en ese momento, es decir, en ese momento nadie sabía qué iba a pasar. En un momento determinado, pues a mí me llegó un manuscrito que lo firma Julen Aguirre, sin saber de quién es ni nada. No es un libro al uso, no es ni la descripción de la acción ni nada, sino es un diálogo entre el autor, Julen Aguirre, y los componentes del comando. Ni dano polígrafo de un aboan. Tú le comando y sabe de estilo, por le voy. Onda expansiva en Gatican. Nosotros lo que hacemos es recogerlo, entonces vimos que el libro iba a ser prohibido, lógicamente en Francia, por el carácter que tenía, ¿no? Y es cuando se nos ocurre pensar que tenemos que buscar una cobertura con una editorial francesa, de manera que la parte legal pues estuviese cubierta y pudiésemos sacar el libro. Se decidió que Lelio Basso, que era un senador italiano de izquierda, haría como de intermediario, es decir, que el contrato de Ruedo Ibérico, porque Ruedo Ibérico era una empresa legal francesa, la policía podía venir y decir, enséñanos el contrato que usted tiene con los autores de este libro, que esto sería a través de Lelio Basso. Entonces Lelio Basso es como si hubiera enviado el manuscrito a París y que había una correspondencia, que no recuerdo el detalle, y yo me fui a Roma un día
a buscar estas cartas. Quedamos en el acuerdo de que nosotros poníamos los dos sellos, Mugalde y Ruedo Ibérico, como aparece en la portada del libro, y nosotros hacemos la edición, la impresión y la venta directa. A cambio, Ruedo Ibérico se queda con 500 ejemplares para su librería. Y el embajador de España en París protesta ante las autoridades y exige la paralización del libro, el secuestro del libro. Pero lo vendíamos bajo cuerda y no pasaba nada. Nunca tuvimos un control. Es virtud del hombre político la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. Hay una unidad en Ruedo Ibérico en todos sus 20 años de existencia, que es el pluralismo, ¿no? Que le viene en parte del propio educación esta libertaria de Pepe Martínez, de admitir todo el mundo que estuviera contra Franco y que quisiera escribir contra Franco, desde profesores de universidad a gente más de la agitación, así más concreta, de explicar una huelga, lo que fuera, ¿no? Un día se presentó Alejandro Rojas Marcos y se presentó con un manuscrito. Y un poquito, pues él había pertenecido a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y se presentaba pues con estatutos y con una interpretación. Y entonces, pues Pepe Martínez le pareció que era muy interesante pues que sobre la CNP, que era un movimiento sobre el que en España no se había hablado casi, pero había tenido un gran peso político, porque de hecho la mayoría de los ministros de Franco, de Exteriores y de Cultura, de Educación Nacional, habían sido casi siempre de la CNP, Alberto Martín Artajo, Castilla, etc. Pérez Mencheta y yo empezamos a investigar y nos damos cuenta que hay muchísimos errores ya en el libro, ¿no? Pero de fechas, de nombres, de... Y entonces tenemos que empezar a rehacerlo y hacer un ensayo de 100 páginas que casi desdecía todo el contenido. Pero el libro se publicó. Nosotros consideramos que el proyecto de hacer antifranquismo puro y simple está superado y que lo que debemos hacer, intentar hacer, es una labor anticapitalista, puesto que suponemos, como demuestra este libro que tienes ahí sobre la CNP, que los elementos permanentes de la reacción española o de la clase dominante española o de la derecha española son permanentes y que van a subsistir después de la muerte de Franco. A partir del 74-75, la revista queda... Pepe estaba muy cansado de hacer la revista, porque era un esfuerzo, así había que sacarla cuando tocaba, etc. Y Naredo y yo la tomamos con él, porque estamos siempre de acuerdo. Entonces, cuando empezamos la revista, el 74-75, dio un giro hacia el ecologismo, hacia el anarquismo. Yo escribí un artículo en el 74, sería así, sí, justo antes de la muerte de Franco, poco antes, ¿no? Con unas ideas que no le gustaron ni a Pepe Martínez, ni a José Manuel Naredo, ni a aquellos que dirigían en aquel momento Ruedo Ibérico. ¿Y por qué no le gustaron? Yo lo que proponía es que nos metiéramos todos en el PSOE, y no le gustaron nada. Entonces, pero de todas formas pensé que me lo iban a publicar. Aquí ya lo que nos situamos es en orientar la revista en una crítica a esas bases ideológicas del sistema. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una selección de publicaciones, y ver pues lo que puede encajar o no pues dentro de esta línea. En los últimos 5 años, o sea, antes de la muerte de Franco y 2 años después o así, Ruedo Ibérico publicó muchas cosas sobre el País Vasco. Pero no es porque hubiera una vinculación especial con el movimiento en el País Vasco, sino porque pasaban muchísimas cosas. Y porque había gente en el País Vasco, como Estoleta Mendía, Castells y Luciano Rincón, que enviaban materiales. Surgen los consejos de guerra del año 75, que se ven venir. Se ve que Franco nuevamente quiere matar y que además responden a una unidad de intención en el régimen.
El gobierno ha tenido conocimiento y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Sollas y Juan Paredes Manotas. Yo estoy oficialmente implicado como abogado defensor en el que se sigue contra el FRAP, el primero del Coloso, pero luego soy también abogado de Chiqui. Para desfigurar mi intervención en la redacción del libro, pues lancé un prólogo en el cual un abogado francés, pero vinculado con el País Vasco, tanto por sus raíces como por sus periodos vacacionales, pues explica por qué él escribe el libro. Este autor es Pierre Celay. Tal vez fue por esto que Ruiz de Berico se significó así lo suficiente entre los círculos de la policía más franquista, o por el libro de la Operación Ogro, tal vez, pero podría haber sido también por todo lo que habíamos publicado, que pusieron una bomba. Y en octubre del 75, ¿no?, con Franco ya medio difunto, pusieron una bomba en París. Nos enteramos que habían sido gente ligados a la OAS, la organización de extrema derecha argelina, pero probablemente, pues según la policía francesa, no podemos decir pagados o instigados por los servicios secretos de la embajada española en París en aquel momento, lo cual es bastante fuerte. Y el tiro le salió por la culata al régimen. Franco había muerto, pero nosotros estábamos todavía. Españoles, Franco ha muerto. Los dos artículos políticos que escribí en Radio Ibérico fueron a fines del 75, uno que se llamaba Reinar después de morir, sobre la interminable agonía de Franco, que se publicó antes de que el dictador falleciera, y el otro que era este In Memoriam de FFB, terrible, donde analizo lo que significó el franquismo para España y para mí. Estaba el muerto sobre sí, difunto. Corrieron las estólidas cortinas de la patria sobre su incorruptible podredumbre. Señor opaco de las moscas, su reino no era de este mundo, ni de otro mundo. Improvidente error y largos cementerios sin fin bajo la luna. De la muerte nos diera innúmeras versiones. Padre invertido, nos desengendraba. ¡Viva la muerte!, en círculo dijeron con él los suyos. ¡Viva con él, al fin, la muerte! La muerte, sus bastardos, sus banderas. Hubiera sido perfecto que se muere Franco y se presenta aquí Pepe el día siguiente, abre una librería en Madrid y otra en Barcelona y vende el stock en 2 semanas, ¿no?, de libros. Hubiera ganado dinero, se hubiera pasado con Portugal, es lo que hubiéramos hecho. Aquí fue imposible, no se sabía lo que podía pasar. Y esta reunión en Perpiñán, sí, estamos deliberando sobre qué hacer sin tener ni idea de lo que hacer, porque esta era la verdad. No sabíamos qué hacer con Ruiz Ibérico, si traerlo aquí o no traerlo aquí, cómo había que traerlo aquí. De la mano de Ramón Viladas, Viladas propone ver si habría alguna posibilidad de una colaboración más o menos permanente, sin entrar en detalles de que nosotros compráramos todas las acciones de Ruiz Ibérico. No, estaba pensado en un principio como una colaboración amplia, en la cual evidentemente nosotros pondríamos los medios materiales, y por tanto sería el edificio local, bueno, este tipo de cosas, y el coste de la edición, y que Pepe Martínez, bueno, seguiría como
director de una colección o de una editorial, no colección, más bien editorial, que seguía llamándose Rollo Ibérico. Yo no estaba a favor de esto. Me parecía que para el orgullo personal y de editor de Pepe, no tenía que acabar como una marca de una editorial distinta. Se optó por hacer la empresa de Ibérica de Ediciones y Publicaciones. Entonces, es un poco una opción pues un poco ambigua, pero más al resguardo pues de y salvando un poco las espaldas de manteniendo pues Rollo Ibérico como empresa francesa, ¿no? Se pide la importación de los libros título por título entre Rufino Torres y Siegfried Blume, y curiosamente el último libro que autorizan de importación es El laberinto español de Brennan en el 78. En la transición teníamos una idea totalmente contraria a la que pudiera tener Leguina o Pascual Maragall, que es amigo mío de toda la vida y con el cual, o Ernest Lluch, etcétera, que preparaban o estaban dispuestos a vincularse a un tipo de transición que nosotros no queríamos vincularnos. Podríamos haberlo hecho, ¿no? O sea, yo escribí un artículo en Rollo Ibérico que se llama ¿Quién amnistiará a los amnistiadores? Y estoy muy contento de haberle puesto este título, porque es una cosa que todavía se está viendo ahora. Ahora se puede juzgar en Madrid a un torturador argentino, pero no se puede juzgar en España a ningún torturador franquista, ¿no?, durante todos estos 30 años. Esto, los amnistiadores se autoamnistiaron. Y esto se supone que es un gran modelo de transición. Bueno, yo no estaba de acuerdo en el 75 ni estoy de acuerdo ahora. Yo creo que hemos hecho una transición con amnistía y amnesia. Tal vez, no estoy ahora criticándolo, estoy constatándolo. Posiblemente no había otra forma. Todas las decisiones, tanto en la elección de los delegados como en las decisiones para defender mejor sus propósitos o sus intereses. Que quede bien claro, la mejor forma de hacer un sindicato es la asamblea. Después de la muerte de Franco, pues en realidad hay un movimiento popular fuerte, al margen de los partidos políticos e incluso en gran medida hasta de los sindicatos mayoritarios. Pues entonces es cuando coordiné yo sobre todo el número este, que es de 1976, que se llama Las primeras huelgas del posfranquismo, ¿no? En gran medida el pacto político de la transición conllevaba desactivar todo esto. Y entonces eso fue sobre todo el papel que hizo Santiago Carrillo de desactivar pues toda esta serie de movimientos que recorría la geografía nacional. El Partido Comunista es el que empujó a la llamada reconciliación con los franquistas y posfranquistas, ¿no? Con Fraga, con Samarán, con Martín Villa y otros tantos nombres, con toda la gente de los propagandistas católicos, los que venían de Martín Artajo, La Villa, Oreja, Calvo Sotelo, todos estos, Osorio, ¿no?, hicieron la transición. Y en vez de decir son exfranquistas, no, gran reconciliación. Vaya para ellos. Fue un éxito en muchos aspectos, pero ha sido un fracaso en el País Vasco y esto se veía venir. Se veía venir. En la revista salió. Entonces, por la pendiente del pactismo y la transición, pues entonces lo que ocurre que es que ahí no se abre ningún proceso constituyente, sino que se pacta el texto en la trastienda de los principales partidos políticos, dejando de lado a todo el resto, ¿no? ¿Por qué decimos que no se debe votar en el referéndum? Porque este es un referéndum en el cual no se ha concedido al pueblo español ni una sola de las libertades que reclama. Señores, muy buenas tardes a todos. Hace unos minutos se firmaban los acuerdos de la Moncloa y muchos... ¿Falta alguno? Si os parece, procedemos. El pacto de la Moncloa fue una pieza muy importante de la transición, ¿no? Y en Rollo Ibérico lo denunciamos así con todas las palabras posibles de que era un nuevo corporativismo, ¿no? Así un acuerdo entre las cúpulas, ¿no?, la sindical y la patronal,
a expensas de la libertad de la gente. Aquí en Barcelona, bien importante lo que pasó con la oposición al Pacto de la Moncloa, que estaba subiendo y que hubo una gran manifestación de la CNT precisamente contra el Pacto de la Moncloa el día que se quemó la Scala. Y la Scala se quemó porque hubo un agente provocador y algunos que se dejaron provocar tal vez, pero hubo un agente provocador que se llamaba Gambín, metido por el Ministerio del Interior cuando estaba Martín Villa. El caso Scala aquí puso la vida muy difícil a la CNT y las tensiones internas y peleas internas que había salieron. Bueno, esto desde Ruedo Ibérico lo seguíamos mucho. Ruedo Ibérico estaba, el grupo de Ruedo Ibérico, que éramos pues, no tanta gente, pero estábamos muy interesados en ver qué pasaba con la nueva CNT después del franquismo. Esta época del posfranquismo, pues había un movimiento ecologista fuerte y un movimiento antinuclear muy fuerte, ¿no? Y la idea de Extremadura saqueada surge por los propios hechos y por la fuerza de los movimientos que había en aquella época. Mario Gavilla y yo, pues un verano, apoyados por la coordinadora contra Valdecaballeros, pues nos instalamos allí con nuestros equipos de gente, de estudiantes y esto, y entonces movimos allí pues un trabajo muy fuerte. Se hizo la principal encuesta que se ha hecho, el número de entrevistas y todo esto, sobre el plan Badajoz. Se acabó cancelando pues la central nuclear de Valdecaballeros, y un poco en todo esto pues conllevó a la moratoria nuclear en la que estamos en este país. Uno de los primeros libros que publicamos en España y uno de los mejores libros que hemos publicado en total es El eco de los pasos de García Oliver, que enseguida tuvo éxito. Luego se iban publicando otros títulos que ya hablaban de cosas que no interesaban a nadie en aquel entonces, de ecología, de política alternativa, de economía alternativa, de cosas de estas que estaba absolutamente fuera de las preocupaciones del momento de los españoles. En el 78 se hace la presentación de Ruy Ibérico en la Galería Maet en Barcelona. Dos meses más tarde presentamos Ruy Ibérico en la Galería Sargadelos en Madrid, que también fue un gran éxito. Allí estaban los autores y los amigos de Madrid. Era muy bonito. Lo que pasa es que, claro, estos fueron fuegos artificiales que luego cayeron. Evidentemente la editorial se había podido meter pues, dentro de la corriente de la transición y atarse pues, incluso a la teta pues, de cualquier partido político que estuviera dentro de esa corriente, más o menos, y entonces hubiera podido subsistir, pero entonces en ese sentido habría perdido su razón de ser original, que era un poco lo que manteníamos ahora. Entonces, para existir de esa manera, pues era preferible no existir. No entra bien en ese tinglao ideológico de la transición la radicalidad y la republicanidad de Ruedo Ibérico. No entra bien, lo siento, pero no entra bien. No hay más remedio que liquidar la empresa y, en ese sentido, traspasar el local. Entonces, eso es de lo que, claro, evidentemente se ocupa Mariam, porque está allí en París. Y de lo más duro fue cuando en Barcelona tuve que tirar a papel
viejo, 30 toneladas de libros. Bomba. A gaviras de estas que iban fuera y sabía que iban a destruirse. El final fue triste, pero esperado desde mi punto de vista. Lo peor, es del 80 al 86 que se murió Pepe Martínez. Porque tenía cosas que decir, quería decirlas, acertadas o no, ¿no? No podía decirlas editando libros y nadie le iba a preguntar nada. Y además se murió el día del referéndum de la OTAN, ¿no? Y bueno, fue un día muy simbólico, ¿no? De final de transición y la izquierda pierde.